Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes y acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma estamos mucho más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Shalom, shalom. Saludo planetario a todos los dominicanos, donde quiera que se encuentre. Recordarle al mundo, a la gente, que tienen que ponerse su mascarilla, que aunque estamos vacunando a la gente, pero todavía... Tú estás combinado de rojo hasta con la mascarilla. Sí, hay que andar así más combinado con una caja fuerte. Hoy tú ni... Ni peledeísta. Peledeísta, ni fuercista. Ni perreísta. Porque tú me tienes confundido a mí, porque tú en los últimos días siempre fue una combinación de verde, una combinación de morado. Ahora, el verde está de moda. El verde está de moda. Está creciendo el verde. Sí. Nadie lo... Claro. La esperanza. La esperanza es el verde. Ojalá que todo el planeta fuese verde. Sí. El verde es lo más importante. Porque es sinónimo de... defensa del ecosistema mundial. Así es. Crecimiento económico sostenible. Así es. Edmundo, una pregunta. ¿Cómo tú te has llevado siempre con tu suegra? Porque las suegras tienen como problemas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Siempre bien. Yo tengo una suegra maravillosa. Ok. Porque vi que estaban haciendo ahí una encuesta y entonces llamaron por teléfono y le preguntan al tipo, ¿cómo usted se llama? Adán y su esposa Eva. Y le dice, y entonces ahí está la serpiente. Es un momento, suegra, la llaman. Dale para allá. Unas, oye, qué lamentable, unas 677 mil personas caerían en la pobreza en República Dominicana como consecuencia de la pandemia del COVID-19, según un estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en Panamá. La investigación indica que 2.8 millones de personas caerán en la pobreza en Centroamérica y República Dominicana a causa de la pandemia del COVID-19, lo que supone un aumento del 6%, y alertó a los gobiernos a buscar políticas públicas de redistribución e inclusión para evitar posibles estallidos sociales. Estos datos están incluidos en el informe Desigualdad y Descontento Social, como abordarlos desde la política pública elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Señala que como resultado de la pérdida de empleo, la reducción de los salarios y la disminución de las remesas en algunos países, 677 mil personas caerían en la pobreza en mi patria, la República Dominicana. ¡Qué barbaridad! El presidente Luis Abinader encabezó la iniciativa Promeches, que busca del desarrollo turístico de ese municipio con una inversión que supera los 1.000 millones de dólares. República Dominicana está en condiciones de liderar la reparación del sector turístico en toda la región del Caribe, porque cuenta con una oferta vacacional inigualable e infinitas formas de ecoturismo que en la actualidad son las más demandadas. El turismo tiene un rostro humano. ¿No ven que son 40.000 los empleos que ya ha recuperado este gobierno en el sector del turismo? ¿No ven que son 18.000 los nuevos empleos que ha recuperado este gobierno en el sector del turismo? Y la proyección es que 10.000 empleos mensualmente se estarán recuperando en el sector del turismo para los dominicanos. El ministro Collado explicó también que las inversiones del sector privado incluyen la construcción de 3.128 nuevas habitaciones hoteleras y 1.423 habitaciones residenciales. El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Sidmon Frent, reveló que trabajan en 5 proyectos en esta modalidad que podrían estar listos a mediados de este año, entre los cuales la licitación de la autopista del Ámbar. Edwin de la Cruz, los detalles. Entre los proyectos citados por el director general de Alianza Público-Privada, Sidmon Frent, dijo que pronto llamarán a licitación para la construcción de la autopista del Ámbar que conecta Santiago con Puerto Plata y luego la del puerto de Manzanillo. Estamos ya dándole forma para llamar a licitación la autopista del Ámbar, que es la autopista que va de Santiago a Puerto Plata. Viene por ahí también el tema de Manzanillo, con lo que es la ampliación del puerto de Manzanillo. Dijo que en carpeta hay varios proyectos que se desarrollarán en la provincia de Pedernales,
También se está evaluando proyectos en el sector agua y electricidad, pero aún no se puede dar detalles porque están en la fase confidencial de estructuración. Pedernales dándole los toques finales para iniciar, como habíamos dicho, el presidente se comprometió obras a mitad del año y lanzar la APP también este año. Y otro proyecto de, como de agua, electricidad, que todavía no puedo anunciar porque están en la fase confidencial de estructuración. Sigmund Freud ofreció estos detalles al firmar un acuerdo con el Instituto Nacional de Administración Pública, INAT, para formar a los servidores públicos sin competencia sobre la alianza público-privada. Gracias a Edwin de la Cruz. El director de aduanas, Eduardo San Lobatón, aseguró que las recaudaciones se han incrementado fruto de la seguridad económica que brinda el nuevo gobierno de Luis Abinader. Una historia con nuestra compañera Jennifer Peña. Una reactivación se ha producido en las importaciones en República Dominicana, pese a que el mundo lleva un año afectado por la pandemia del COVID. El director general de aduanas, entrevistado en hoy mismo, dijo que está regocijado por el aumento de las recaudaciones. La confianza que el presidente Luis Abinader ha generado en los actores económicos dominicanos, en los mercados de capitales a nivel internacional, han generado una reactivación de la economía, generando al punto de que en febrero del 2021 nosotros tuvimos el febrero de más recaudación en los últimos 15 años. A pesar de la pandemia. Lo cual, si somos completamente objetivos, la comparación más eficiente es con la del 2020. El funcionario adelantó que las recaudaciones en los meses por venir también superará a las del año pasado. Esta pandemia del COVID le terminará costando más dinero al mundo que la Segunda Guerra Mundial, para que lo pongamos en perspectiva, ¿no? Y la verdad es que la República Dominicana emerge como un líder regional y como un ejemplo de gestión de crisis. Con el proceso que llevamos de vacunación, con el proceso que llevamos de la reactivación de la economía a través de las recaudaciones, no solo nosotros en la Dirección General de Aduanas, sino que también en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Qué incidencia tuvo en ese? Se refleja lo mismo. Asimismo, el director de aduanas dijo que las evasiones se han reducido grandemente en los puertos dominicanos. Gracias, Jennifer Peña. Con el interés de robustecer la supervisión del sistema financiero dominicano, la Superintendencia de Bancos del país inició un programa de capacitación dirigido a 100 colaboradores de la institución. Los participantes cursarán un programa de capacitación y entrenamiento durante un año para recibir la certificación Némesis en gestión de riesgos con el aval de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, ASBA, el Club de Gestión de Riesgos de España y la Federación Latinoamericana de Bancos. Durante el acto virtual de inauguración de las jornadas formativas, el superintendente de bancos de República Dominicana, Alejandro Fernández W., afirmó que esa iniciativa responde al objetivo de la actual gestión de garantizar que los supervisores bancarios cuenten con una sólida preparación a la altura de cualquiera de sus pares a nivel internacional. La certificación permite a los supervisores y analistas mejorar su nivel de conocimiento y la adquisición de una visión global y precisa de los riesgos a que están expuestas las entidades de intermediación financiera en un mundo cada vez más complejo y cambiante. El Defensor del Pueblo y Comedores Económicos del Estado distribuyeron cientos de raciones alimenticias a familias residentes en el barrio El Túnel del sector Capotillo. Aquí soy Lan Martínez, quien está terminando su gestión, dijo estar satisfecha con sus logros, aunque afirmó que le está pendiente el tema de las Cuevas de las Maravillas. Edwin de la Cruz con la historia. La defensora del pueblo, Zoila Martínez, al ser cuestionada por los logros de su gestión, la cual está en sus últimos días, dijo sentirse satisfecha, aunque deja pendiente el caso de las Cuevas de las Maravillas, afirmando que los ricos se quieren apoderar de ella. Pero me queda Cueva de la Maravilla, que están por asignárselo a los ricos. Y eso es del pueblo, eso es de la gente de Capotillo, de los Guandules, de la Sursa, de todos los barrios marginales. Y hay que plantársele a la clase alta, que respeten lo del pueblo. Martínez dijo que en el país existen serios problemas de deficiencia alimentaria debido al crecimiento de la población, la desigualdad social, entre otros factores que impiden la efectiva garantía del derecho a la alimentación en la población necesitada. Dale comida al pueblo que no tiene, conforme a la Constitución. No, siempre yo he venido aquí, porque desde siempre yo he estado en Capotillo.
La seguridad alimentaria prevista en el artículo 54 de la Constitución Dominicana consagra que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria de la población. Hora de aumentar el acervo cultural económico con el Diccionario Económico y nuestra compañera Jennifer Peña. Burguesía, término que suele asociarse al marxismo y que se usa para describir a los propietarios de medios de producción o en términos capitalistas las clases altas y media. Si bien este término puede emplearse en diversos rangos de matrices de la filosofía política, económica, social e historia, el término así como la clase social a la cual hace referencia ha variado con el tiempo desde su aparición a finales de la Edad Media. Gracias, Jennifer Peña. Tengo mi pasaporte al día. Compré mi ticket. Me voy de viaje con las noticias económicas internacionales. En México, las medidas de confinamiento por el COVID-19 empujaron al mundo a migrar en línea, desde el teletrabajo hasta las compras y, por ende, los pagos. Se concentran cada vez más en Internet. Sin embargo, para los países latinoamericanos, ciudadanos con habilidades tecnológicas, una conexión a la web y una cuenta bancaria viven en un mundo más rápido y ágil, cómodo, que quienes están rezagados. Así coincidieron quienes encabezan los bancos centrales en México y Brasil en una discusión moderada por el Banco Internacional de Pagos. En España, la pandemia ha asestado un severo golpe a la economía y ha puesto en dificultades a miles de personas. Una de cada cuatro familias españolas perdió al menos 25% de sus ingresos en el año 2020, según una encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios OCU. El análisis llevado a cabo para evaluar solvencia financiera de los hogares concluye que afrontar determinados gastos se ha convertido en una losa. Y finalmente, en Londres, la vertiginosa historia del auge y caída de Grenfell, la empresa especializada en financiación de la cadena de suministro, o lo que la jerga llama factoring inverso, presenta demasiadas similitudes con otros experimentos de ingeniería financiera del pasado. Por ejemplo, las hipotecas subprime, como para haber hecho saltar las alarmas entre las autoridades reguladoras. Las sospechas de una nueva banca en las sombras, insuficientemente controlada, se acrecientan hasta generar la duda de un posible riesgo sistémico, es decir, una incertidumbre que pudiera generar olas inesperadas. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.